Bienvenido nuevamente, querido superviviente. En esta ocasión te traigo más de 22 consejos, tips y trucos avanzados para jugar y sobrevivir en DayZ. Esos detalles y secretos que hacen la diferencia entre un Bambi cualquiera y un verdadero Chad de Chernarus. Si recién arrancás a jugar y no conoces los aspectos más básicos del juego, te dejo mis otros dos videos de consejos y tips básicos para arrancar. Quédate durante todo el video y si al terminar descubrís que sabías todo, pero todo, podés considerarte un veterano de las tierras soviéticas. Un cadáver de humano puede ser una fuente increíble de comida. Y no solo porque podés comerte su carne, que tiene el mismo valor calórico que un filete de lobo y que además te da locura incurable por canibalismo. También podés fabricar cuerda y anzuelos con sus tripas y huesos para pescar. También podés fabricar un cuchillo con dos unidades de hueso y si te quedó una sola, afilándola con una piedra del entorno, podés hacerlo igualmente. Podés comer tripas después de tomar pastillas multivitamínicas. También podés tomar agua estancada. Esto es porque sube las defensas de tu sistema inmunológico. Podés lograr el mismo efecto teniendo todas las estadísticas de salud bien completas. Esto además te va a ayudar a no contraer resfriados simples y a curarlos. La pesca tiene más probabilidades de ser exitosa entre las 5 y 9 de la mañana y entre las 6 y 10 de la noche. A pesar de no ser animales visibles antes de pescarlos, hay toda una programación estadística de probabilidades que intenta simular el comportamiento de los peces en la vida real y sus rutinas que dependen de ciertos horarios y el clima. Los cuerpos de los zombies muertos desaparecen después de 6 minutos de no tener jugadores cerca. Así que si encontrás cadáveres infectados, sabé que hace unos 5 minutos alguien estuvo por ahí. Después de morir, los cuerpos de los jugadores muertos generan moscas a los 10 minutos y a los 20 su piel comienza a perder color. Luego de una hora o de un restart del servidor, desaparecen. Luego de sufrir un corte, se puede infectar tu herida. Siempre fíjate si te da la opción de desinfectarte con alcohol o yodo. Además, te recomiendo siempre que puedas desinfectar tus vendas para que no ocurra esto mismo. Si no tenés tetraciclina y multivitamínicas, enfermar por una infección puede ser letal, porque te hará perder vida poco a poco y que tu personaje se queje del dolor casi continuamente. Podés vendarte con bandanas o kit de costura. Podés arreglar silenciadores de armas con kit de limpieza de armas. Podés fabricar un brazalete blanco combinando un trapo con un kit de costura. En PC, mantén apretado Control y con clic izquierdo soltarás los ítems más rápido. Podés desactivar las minas y las trampas de osos con todos estos ítems. Con un poco de ingenio puedes crear trampas de granadas para crear una alerta de intento de raid a tu base. También puedes combinar la bomba con una granada tóxica para que sea más nocivo. Solo no te olvides de sacarle interruptor cada vez que vas a entrar a tu base. Combinar trampas de granada y minas puede ser muy pero muy efectivo.
con al menos tres partes del traje NBQ ya disminuye notablemente el efecto de la zona tóxica. La máscara con filtro es lo que previene la enfermedad y lo demás previene los cortes. Si tenés epinefrina, varias vendas y un kit intravenoso, podés aventurarte rápidamente en la zona sin tener el traje completo y sin contagiarte. Si te quedaste sin filtros o te rompieron la máscara en la zona tóxica, podés curarte de la intoxicación mortal inyectándote tu propia sangre limpia o usando la cura. Combinando un fruto con un cuchillo, vas a obtener semillas de ese fruto y si repetís este proceso constantemente con el sembrado, vas a tener comida infinita. Podés fijar piezas de vehículos para que no te las roben. Dejá la bujía suelta para poder sacarla y dejar el vehículo sin que se lo puedan llevar inmediatamente. Podés viajar por estos caminos del bosque para evitar cruzar gente en las rutas. Podés encontrarlos enmarcados en I Survive con los mismos colores que te señalizan el juego. Podés hacer una kill sigilosa a los zombies con cuchillos. No estés más de 2 segundos cuando estás a menos de 2 metros porque, aunque no hagas ruido, se van a alertar igual. Además, podés aprovechar la lluvia porque escuchan menos y podés ponerte estos zapatitos de trapos súper fáciles de hacer y que no hacen nada de ruido. Te los recomiendo también para el sigilo en el PvP. No alertes al zombie comandante. El grito de este panzón es más fuerte que el del resto de los zombies y llama la atención de los infectados de un rango mucho más amplio. ¿Nunca te pasó que te llenaste de pastillas como un condenado y aún así volvías a enfermarte? Bueno, fíjate de no estar usando la misma máscara en la cara. Muchas veces el virus del resfriado queda impregnado en ellas e impide que permanezcas sanito sanito. Guarda ítems importantes dentro de contenedores o chalecos antibalas. Si te disparan, no se dañarán como en la ropa común. Usa lentes de sol. Además de quedar refachero, el reflejo del astro hacedor de luz no te molestará tanto y estarás en mejores condiciones para un PvP. Pero durante la noche, si los tenés puestos, no vas a ver nada de nada. Cuidadito con esto. Ciertos calibres traspasan paredes y puertas de ciertos materiales. ¿Estás haciéndote tu base y no encontrás el tan preciado alambre para la puerta? Con un alambre de espinos más una pinza podés fabricarlo. Llevá siempre, pero siempre una barra de epoxi. Podés arreglar los chalecos antibalas, solo ocupa 2 slots y es esencial. Presta atención cuando encuentres hongos en los bosques. Estos aparecen con la presencia de jugadores. Puede aparecer porque vos pasaste, pero si está podrido es porque hace un rato pasó alguien más. Balas de calibres grandes de rifle de asalto o escopeta detienen la corrida de los infectados cuando van hacia vos, pero los calibres pequeños como el 22 no paran a los zombies. Por eso te recomiendo que si tenés que elegir entre una pistola o un subfusil que sea .45, 9mm, 380 o 357, siempre te quedes con el .45 y con el 357.
Espero haberte sorprendido con alguno de todos estos datos, y si no, es porque sos un verdadero superviviente de élite. ¿Tenés algún otro truco o consejo avanzado para compartir? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y seguirme en Twitch y otras redes para enterarte de mucha más y mejor información sobre DayZ y otros survivals. Te veo por Chernarus, superviviente, y si no, en el próximo video. Valar Morghulis.